Desde las últimas demandas, sanciones, multas y líos jurídicos en los cuales está metido Atlético Nacional, hasta el polémico video en el cual se puede ver a varios jugadores del Junior de Barranquilla consumiendo alcohol durante un entrenamiento, este es tu noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, parceros? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano en los últimos días. Como siempre, empezar este noticiero recordándote que puedes descargar totalmente gratis la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación a nivel mundial para que te enteres de todo lo que pasa con tu equipo favorito y cualquier noticia que tenga que ver con el mundo del fútbol. Si eres de las pocas personas que todavía no la tiene instalada, recuerda que el link está acá abajo en la descripción, o si quieres, puedes escanear el código QR que aparece en pantalla. Y antes de continuar con este video, quiero recomendarte el anecdotario que subimos durante esta semana. Anecdotario número 37, historias increíbles del fútbol colombiano. En este caso, luego de una investigación, te cuento cuántas veces los equipos colombianos han tenido que afrontar dos partidos el mismo día. Luego de ver cómo el América de Cali hace un par de semanas enfrentó al Envigado en Colombia y a Medellín en los Estados Unidos el mismo día, investigué cuáles otros equipos han tenido que afrontar este dilema, y la verdad es que son varios casos con varios equipos bastante sorprendentes. Así que si quieres conocer todos los casos de equipos colombianos que han jugado dos partidos al mismo tiempo, te dejaré el video por acá arriba en una pestañita para que simplemente le des clic, o si deseas primero acabar de ver este noticiero, pues te lo dejaré al final de este video. Dicho eso, señores, pasamos de una vez con la programación de la fecha número 5 de la Liga Betplay. La fecha número 5 del fútbol colombiano arranca el día de hoy, viernes 13 de agosto, con el partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Pasto a las 7:40 de la noche. Para mañana, sábado 14 de agosto, tenemos el partido entre Envigado y Alianza Petrolera a las 3 de la tarde, Medellín contra el América de Cali a las 5:40 de la tarde y Deportivo Cali contra Millonarios a las 8 de la noche. Para el domingo 15 de agosto tenemos tres partidos también: el primero Jaguares contra Junior a las 4 de la tarde, Patriotas contra Nacional a las 6 de la tarde y Once Caldas contra Deportivo Pereira a las 8 y 10 de la noche. Para el lunes 16 de agosto tenemos dos partidos: el primero entre Huila y Águilas Doradas a las 5 y 10 de la tarde, y el segundo entre Santa Fe y La Equidad a las 7 y media de la noche. Por último, el martes 17 de agosto tenemos el partido entre el Deportes Quindío y el Atlético Bucaramanga a las 8 de la noche. Los partidos que van a contar con la asistencia del VAR durante esta fecha número 5 van a ser Independiente Medellín contra el América de Cali, Deportivo Cali contra Millonarios, Patriotas contra Atlético Nacional y Once Caldas contra Deportivo Pereira. La Liga Femenina durante esta semana cumplió con su fecha número 7 dejando los siguientes resultados: Real Santander le ganaría en condición de visitante al Atlético Bucaramanga por 2-1, Nacional se quedaría con el Clásico Paisa 2-1 frente a Independiente Medellín, América y Deportivo Cali enfrentarían el Clásico Vallecaucano empatando por 2-2, Santa Fe ganaría en condición de visitante a Fortaleza por 3-2 y por último Millonarios se impondría contra Llaneros por 3-0. Con estos resultados las tablas de posiciones quedan de la siguiente manera: el Grupo A lo lidera Santa Fe con 13 puntos, seguido de Millonarios con 10, La Equidad con 8, Fortaleza con 5 y Llaneros con 1 punto. Por su parte, en el grupo B, el nuevo líder es Atlético Nacional con 16 puntos, seguido del Deportivo Cali con 15 puntos, tercero América de Cali con 13 puntos, cuarto Medellín con 10 puntos, quinto Real Santander con 6 puntos y último Atlético Bucaramanga con 0 puntos. A pesar de que la fecha de inscripción de jugadores finalizó la semana pasada, los equipos colombianos todavía pueden contratar jugadores que se encuentren libres o sin equipo. Por esta razón, durante los últimos días, dos equipos colombianos, el Deportivo Pasto y el Deportivo Pereira, han confirmado la contratación de dos nuevos integrantes. En el Deportivo Pasto se contrató nuevamente un viejo conocido, a Flavio Torres, que ya ha pasado tres veces por el Deportivo Pasto, y un nuevo lateral izquierdo llamado Mauricio Duarte. Por su parte, el Deportivo Pereira confirmó la llegada de dos nuevos delanteros, el primero de ellos, Faider Burbano, con antecedentes en Santa Fe, Envigado, Bucaramanga, Águilas Doradas y Once Caldas, y el segundo, un viejo conocido del fútbol colombiano como lo es José Adolfo el Trencito Valencia, que regresa a la Liga Betplay ahora para portar la camiseta del equipo matecaña. Seguramente escuchaste en los titulares que Atlético Nacional está metido otra vez en demandas, sanciones, polémicas, indagaciones, juicios, líos jurídicos y muchas cosas más. Y es que luego de todo lo sucedido con el Cortuluá, que perdería una demanda, que al final, por lo que se comenta por redes sociales, llegó por fin a un acuerdo con las directivas del Cortuluá para pagar la mitad de la multa, no se sabe si de contado o por cuotas, pero en teoría, más allá de llegar a un acuerdo económico, esto lograría que Atlético Nacional, a pesar de que ya pasó el tiempo de inscripciones, pueda registrar a todas sus nuevas contrataciones para que puedan jugar partidos durante este año. Noticia que sin duda alguna fue recibida de manera positiva por toda la hinchada de Atlético Nacional, pero que cuando apenas se estaba enterando de esta noticia le terminaron cayendo más baldados de agua. El primero tiene que ver con la sanción que recibió Atlético Nacional y su hinchada luego de lo sucedido en el partido contra Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, sanción económica de 9.993.786 pesos y también 3
3 fechas de suspensión total para el estadio Atanasio Girardot. En los próximos 3 partidos que juegue el equipo verdolaga en condición de local, no podrá ingresar a ningún hincha. Adicional a todo esto, también se le abrió una nueva indagación o un nuevo juicio luego de que la barra brava de Atlético Nacional durante el último partido contra el Deportivo Cali colocara este cartel que estamos viendo por acá en pantalla, en el cual decía Di Mayor y Martal mafiosos ladrones, haciendo referencia a la demanda con el Cortuluá y todo el tema que ya conocemos. Obviamente este tipo de carteles hablando mal de la Di Mayor están prohibidos por el código disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol. Esto podría lograr que el hincha Atlético Nacional vuelva a ser sancionada, sumándole las 3 fechas que le colocaron por el partido contra Santa Fe, ahora le puedan colocar más fechas por haber puesto este cartel. Pero no es la única demanda, sanción o juicio en el cual está metido Atlético Nacional o su hinchada, sino que ahora Miguel Ángel Borja, exjugador del equipo verdolaga, demandó nuevamente a Atlético Nacional porque se niegan a pagar el dinero que le deben luego de su traspaso al Palmeiras. Para entender un poco más esta historia, tenemos que remontarnos a los tweets que colocó el periodista Gustavo López. Miguel Ángel Borja fue vendido al Palmeiras por 10,5 millones de dólares. Atlético Nacional le debía pagar el 8%, que son 840 mil dólares, que le correspondían al jugador por la transferencia. Nacho Martal viajó a cerrar el negocio y logró que esa cifra la pagara Palmeiras y no Atlético Nacional. La misma cláusula que tenía Nacional por Fernando Uribe y por Edwin Velasco, la tenía el Palmeiras por Miguel Ángel Borja. O sea, que el jugador debía ser vendido a los 2 años y medio o le tenían que pagar a Nacional 3 millones de dólares. Como el jugador al final no fue vendido luego de ese tiempo, Palmeiras no quería pagarle a Atlético Nacional esa cantidad. Y Juan David Pérez, en ese momento presidente de la institución, contrató a un abogado argentino y llevó el caso a la FIFA. El fallo salió a favor de Atlético Nacional en abril del 2020 y los brasileños tenían 45 días para pagar o no podrían inscribir jugadores. Atlético Nacional y Palmeiras llegaron a un acuerdo de pagar en 6 cuotas 500 mil dólares más intereses, pero Atlético Nacional debía pagarle a Miguel Ángel Borja el 8% de esos 3 millones de dólares adicionales a la venta. El jugador se cansó de reclamarle a Atlético Nacional el pago, puso la queja ante la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la Federación Colombiana de Fútbol y tampoco le resolvieron el problema. Por eso, como lo anunció la periodista Pilar Velázquez, llevará el caso ante la FIFA. Ahora el equipo verdolaga tendrá que enfrentar, aparte de las multas y sanciones por parte de su hinchada, lo que le pasó con el Cortuluá, la inscripción de jugadores y todo esto, un nuevo lío jurídico ante la FIFA por negarse a pagarle los 240 mil dólares que le corresponden a Miguel Ángel Borja. Si hablamos de polémicas que se hayan dado durante esta semana, tenemos que hablar del Junior de Barranquilla, ya que durante este día miércoles, Freddy Nestroza, jugador del equipo Tiburón, subió en su cuenta de Instagram algunas historias en las cuales se podía ver que los jugadores del plantel se encontraban descansando haciendo un asado. Aunque en principio esto es muy normal por parte de los jugadores colombianos, más que todo que se haga los fines de semana, pero no hay ningún problema con que se haga un asado, algunos hinchas del Junior bastante observadores se dieron cuenta que el asado estaba acompañado también de bebidas alcohólicas. Las opiniones, como siempre en redes sociales, son bastante divididas. Algunas personas aseguran que esto es el colmo, que cómo así que el equipo que no está jugando bien esté consumiendo cerveza en pleno entrenamiento. Otros aseguran que una cerveza con un asado pues al final no hace daño, no afecta el rendimiento del equipo, pero lo más importante para mí en estos momentos es conocer tu opinión. ¿Te parecen grave estas imágenes en las cuales se pueden ver a jugadores del Junior de Barranquilla consumiendo bebidas alcohólicas luego de un entrenamiento? Déjame tus opiniones acá en los comentarios. Y antes de pasar a hablar de la Selección Colombia, tenemos que registrar el fallecimiento de uno de los empresarios más importantes a nivel colombiano y que de paso tuvo una influencia bastante grande en el deporte, más específicamente en el fútbol nacional. Hablamos del empresario bumangués Carlos Ardila Lule, que este viernes 13 de agosto murió a sus 91 años. Este señor era bastante conocido a nivel colombiano y a nivel internacional, ya que era uno de los hombres más ricos y poderosos del país. Dueño de la organización Ardila Lule, Postobón, RCN Radio, RCN Televisión, Incauca, Ingenio Providencia, Los Coches, copropietario de la Central Cervecera de Colombia, Avianca, Heineken, Pepsi y muchas marcas más. En el tema del deporte colombiano ha estado ligado hace ya bastante tiempo, no solamente con Atlético Nacional, que es lo que seguramente muchos asociarán con Ardila Lule, sino también con grandes aportes que le hizo al ciclismo y al patinaje colombiano. Pero hablando de su importancia en el fútbol colombiano, tenemos que remontarnos a 1996, año en el cual decide comprar la totalidad de las acciones de Atlético Nacional. Con su gran músculo financiero, gerencial y administrativo, logró llevar a Atlético Nacional a ser uno de los equipos más importantes a nivel sudamericano, ya que antes de la llegada de este empresario bumangués, el equipo en casi 50 años de historia solamente había levantado 8 títulos. Luego de la llegada de este empresario, en apenas 25 años, ha levantado 21 títulos. Adicional a todo esto, también se conoce que fue accionista en 2 equipos de su tierra, Atlético Bucaramanga y Real Santander. Tanto la Dimayor como la Federación
Federación Colombiana de Fútbol también se vieron ayudados económicamente por este señor, empezando por su patrocinio a la Liga Colombiana entre el año 2010 y 2014, la creación de un nuevo torneo como lo es la Superliga y de paso sus ya conocidos préstamos que le hizo a varios equipos del fútbol colombiano. El más recordado sin duda alguna fue el día que le prestó 500 millones de pesos al expresidente de Millonarios José Roberto Arango en el momento que este asumió la dirigencia del equipo en el año 2010, una época en la cual Millonarios estaba a punto de irse a la categoría B y que luego la llegada de este presidente y el dinero de la organización Ardila Lule lograron retomar el buen nivel del equipo, salvarse del descenso y de paso unos años después lograr salir campeón nuevamente del fútbol colombiano. James Rodríguez durante esta semana invitó a su amigo del Everton Jerry Mina para que participara en uno de sus directos que realiza en la plataforma de Twitch. Aparte de un montón de preguntas que le hizo, porque fue casi como una entrevista, hablando de la selección Colombia, del Everton, de su paso por equipos colombianos, por equipos de España, sus planes a futuro y todo esto, la pregunta que más llamó la atención para los hinchas del fútbol colombiano fue cuando James le preguntó a Jerry de qué equipo era hincha, y la respuesta fue bastante jocosa, ya que comentó que cuando pequeño era hincha del Deportivo Cali y al final, por algunas cuestiones que él mismo explica, se terminó pasando al América de Cali. ¿De qué equipo eres hincha? Yo. Aquí me están poniendo. Bueno, mi panita, yo era hincha del Deportivo Cali. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estaba pequeñín, yo fui a probar allá. Entonces, yo fui a probar al Deportivo Cali y ni siquiera me vieron realmente. Pero mira que me dejaron separado por allá y yo me acuerdo que ni me vieron. Sino que a los 3 días, yo fui a entrenar como 3 días y después me dijeron, no, estoy de acá, muchas gracias. Y después fui a entrenar al América y en el América sí me dejaron. Y eso fue lo que yo dije. Entonces yo desde ahí como que ahora le hago fuerza al Cali, pero es por mi hermano. Pero esa es la historia y cuando que voy allá yo digo, no, yo... Antes era hincha del Deportivo Cali. Bueno, pero ahora ya no. En resumidas cuentas, eres hincha del América de Cali, pero le haces fuerza al Deportivo Cali. Es así como okay. a los dos. Bueno, okay. Yo le hago fuerza a los equipos del Valle, la verdad. Y ese, sí, señores, ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD. Dicho eso, señores, pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho.